Una multitud vapuleó a un presunto ladrón de celulares en la 46 calle y avenida Petapa en la zona 21. Quienes caminaban por el lugar constataron el robo. Unas cuadras más adelante le dieron alcance al hombre, que al parecer despojó de sus pertenencias a una fémina. El supuesto delincuente fue entregado a la Policía Nacional Civil para que fuera puesto a disposición de los juzgados correspondientes. Es el resultado de la población desesperada de tanta violencia. En otro tema, en la pediatría del Hospital Roosevelt continúan internadas las siamesas nacidas en Quiché. Esto la semana pasada, una de las pequeñas fue diagnosticada con neumonía y según Francisco, padre de las niñas, la vida de la pareja cambió drásticamente al tener que movilizarse a la capital para el cuidado de sus hijas. Francisco Castro y María Chacaj son los padres de las siamesas que se encuentran en el Hospital Roosevelt, originarios de Santa María Chiquimula, del departamento de Quiché. Francisco comenta que debido a su idioma natal, le cuesta expresar el español. En medio de su angustia por sus hijas, indica que la vida le cambió totalmente de vivir en el campo y ahora trasladarse a la ciudad. Gracias a ustedes, Dios, que pago, ¿eh? La mera verdad, mi niño, ahorita estás triste. Nuestro saliente es gemelito, para está pegadito, no puedes caminar, no puede nada. Exactamente hace un mes con 15 días nacieron las siamesas en el hospital de Quiché. Don Francisco, el papá, tuvo que viajar a la capital y se vino a vivir a una humilde vivienda a la zona 8 capitalina. Asegura que le ha costado encontrar trabajo, ahora se dedica a cargar productos en el mercado de la terminal en la zona 4 capitalina. Mi regalo a las niñas, ¿sí ve? Y ahorita, mero, ¿verdad? Ahorita no tengo trabajo. Yo no tengo trabajo, pues, pero yo solo jalo en carga de la terminal zona 8. Según Chico, como le conoce su familia, su estadía en la capital se ha tornado bastante difícil, ya que gana 25 quetzales a veces al día y tiene que pagar por su habitación 750 quetzales mensuales. La mera verdad es que ya no tenemos billete y no tengo trabajo. Sí, necesito bastante de ayuda, sean favor de los gobiernos. ¿Qué le han dicho los doctores que las van a lograr separar aquí en Guatemala? No, se mantuvo en Estados Unidos. ¿Qué se va a hacer en el caso particular de nuestras siamesas para ver si son o no candidatas a la separación? Francisco agregó que la semana pasada a una de las bebés le detectaron neumonía. Según los médicos, la enfermedad está controlada. Una que tiene pulmonía, una tiene pulmonía, sí, dice doctor. ¿No ha contagiado a la otra hermanita? No, pero sí existe esa posibilidad. Se le hacen ciertas pruebas de radiografía y pruebas de laboratorio. Los galenos aún no han logrado establecer la fecha de la separación. Podría ser en unos años o meses, ya que es de alto riesgo. Mientras tanto, la familia Castro pone en las manos de Dios la vida de sus hijas, que nacieron unidas del abdomen y la pelvis. Esta es nuestra nota de cierre. Este lunes santo, la procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias del templo de la parroquia recorre las calles y avenidas del centro histórico. Jesús Nazareno de la parroquia de la Santa Cruz es una imagen consagrada que tiene más de 300 años de antigüedad. Se le conoce como Nazareno de las Tres Potencias, porque porta sobre la cabeza un resplandor formado por tres destellos que representan las virtudes de la Santísima Trinidad: creación Padre, redención Hijo y Espíritu Santo santificación. Y como cada lunes santo realizó su tradicional recorrido. El cortejo procesional tiene contemplado regresar a su templo después de la medianoche y originalmente la consagrada imagen pertenecía a la iglesia de la Escuela de Cristo en la antigua Guatemala y en 1884 llega a la nueva Guatemala de la Asunción. Antes de despedirnos, si ustedes están en su buen corazón, poder ayudar a los esposos de las niñas siamesas, hay un número de cuenta, nombre de Francisco Castro, y es el Banco Banrural, 4338-042521, 4338-042521, Banrural, a nombre de Francisco Castro. Cualquier ayuda, muchísimas gracias. Muy bien, Iris.
Nosotros les recordamos que nuestra emisión de mañana es a las 19 horas, siempre en 13 Visión. Buenas noches.